Y en primer lugar, el nombre te lo dice, es La Garra. Ese nombre se creó hace 2 años en un torneo y no sabíamos cómo nombrarnos. Y el entrenador nuestro, Eduardo Peruchena, dice, bueno, un nombre podría ser como el nombre del alma, como de básquet. Y ahí, bueno, surgieron un par de nombres y en una saltó una compañía nuestra y dijo, ¿y La Garra? Y como que a todos nos gustó eso y la verdad que quedó así, que somos La Garra. A veces no es que luchamos con nosotras mismas, sino que también luchamos con cosas extras y tras sea la confederación, tras sea que no tenemos pelotas para entrenar o que no tenemos la cancha o que a veces la ocupa otros deportes y nosotros no lo podemos tener. Pero bueno, yo creo que el esfuerzo, el sacrificio, la responsabilidad es todo mérito de nosotras. Yo creo que mejorar gimnasios estaría buenísimo, no solo por la cancha, sino porque a veces no hay tribunas, sino porque los tableros a veces no se leen. Creo que FEMEBAL y la Confederación tendrían que dar más apoyo a los clubes, porque nosotros pagamos una cuota para jugar y hay clubes que no se pueden pisar la cancha. Y yo creo que para que siga creciendo el handball también tiene que haber más prensa, porque son siempre los mismos los que están haciendo el trabajito y por fuera vos no te enterás. Entonces estaría bueno que a través de las redes también esto siga creciendo. Por lo pronto sumar experiencia, porque algunas jóvenes que del nuevo recambio todavía no jugaron ningún mundial con nosotras, va a ser el primero, como Casasola, como Buenasola. Así que bueno, seguir sumando experiencia y tratar de hacer lo mejor posible. Si le podemos ganar a un europeo, obviamente bienvenido sea. Sabemos que Brasil está a un paso nuestro muy grande, más allá de que ellas tengan hace un montón de tiempo jugadoras jugando en el exterior. Nosotras ahora recién este año tenemos 7 u 8 jugadoras jugando afuera y la verdad que eso suma mucho porque la competencia es otra. La liga acá no es la misma que la de allá, obviamente. Y allá sos profesional, acá somos deportistas amateurs. Uf, pierde mucho porque más allá de ser la capitana, Anto es dentro importante y afuera también muy importante. Y nosotras tenemos como un apoyo hacia ella y hacia Vicky y la verdad que cuando se lastimó no lo podíamos creer. De hecho ya sabíamos que se perdía el mundial por cómo es ella, por cómo reaccionó ella, porque no es de llorar, no es de quedarse en el piso. Y de hecho el torneo que tenemos el año que viene, que es en mayo, no sabemos si va a poder llegar. Y Raki a veces tiene algunas cosas que no lo entendés, o por lo menos yo no lo entiendo, pero no quita que sea una buena persona. Y por ahí él es como medio que quiere entrenar, que no lo veo mal, pero a veces nosotras necesitamos un descanso y él sigue y llega en cierto tiempo, en cierto modo, que nosotras no podemos más y cuando le pedimos eso se enoja. Pero bueno, nada, él es entrenador y él decide. De los chicos allá en los juegos sí, los pude ver y yo los vi que no se sentían muy, muy cómodos jugando. Será porque ya se venía la era de Daddy que se tenía que ir. Estuvo con los chicos 8 años y la verdad que clasificó a 2 Juegos Olímpicos, que casi creo que ningún entrenador clasificó a 2 Juegos Olímpicos de cualquier deporte. Y yo los vi medio fastidiados, pero más allá de eso, los chicos tienen un gran potencial. Ahora, bueno, vino el español Manolo Cadenas con ellos. Así que, bueno, yo creo que lo van a poder seguir explotando. La verdad que ya está creado hace 40 años, 45 por ahí. Y es un club donde yo nací acá. De hecho, allá en el fondo teníamos una pileta y empezó con una colonia de vacaciones. Empezó con el fútbol también primero y bueno, años después, en el 1999-2000, nosotros nos sumamos con el handball. La verdad que el club está creciendo cada vez más,
y estamos muy contentos de estar acá, de participar, de hacer cualquier disciplina, porque todos queremos obviamente lo mejor para el club. Obviamente el principal objetivo es clasificar al Panamericano de Clubes el año que viene. Por lo pronto eso, obviamente si ganamos, y ojalá Dios quiera que ganemos, salir campeón del Final Four, y para nosotros sería todo un... No sé si la palabra es milagro, pero como un esfuerzo, una valoración de todos los años que vienen jugando las chicas ya juntas. Y es lo único que nos falta, jugar con Sideco, el Panamericano de Clubes. Y con una selección que va a ir con mucho huevo a todo, que va a intentar hacer lo mejor posible y que estamos esperando hace mucho tiempo ganarle allá a un europeo, ya que en Brasil no es europeo, pero le pudimos empatar en el 2013 también en los Juegos del Sur. Así que bueno, de ahí siempre para adelante.